Bueno, más fotografía se anunciaba, y se lo vuelvo a repetir, que iba a ser protagonista. En un libro eh, donde la fotografía bien de mente es, es protagonista, compartido la autoría entre David Santiago y nuestro invitado que se llama Juan Tapia. Pinceladas de luz, dos caminos hacia la creatividad. Antes de hablar con el coautor del mismo y ver alguna de las fotografías, sirva como introducción este vídeo. Adelante. Detrás de luz hay una primera parte donde nos adentramos en el concepto de la mirada personal. Posteriormente analizamos el lenguaje visual como una poderosa herramienta para comunicar ideas, sentimientos e impresiones hacia los demás. existen una serie de técnicas que nos van a ayudar a desarrollar la creatividad y a generar nuevas ideas para nuestras fotografías. hablo de la utilización de filtros ópticos de vaselina de pigmentos de lentes artísticas de espejos o lentes de cámara. pablo picasso decía que todos los niños son artistas el problema es seguir siendo artista cuando crecen. Pero bueno, para que sepan un poco de, de voz de los autores de qué va la historia. Les leo un proyecto al que los autores le han dedicado dos largos años de su vida investigando, estudiando, documentándose y realizando miles de fotografías para mostrarnos dos visiones diferentes, dos formas distintas de entender la fotografía y de paisaje. Juan Tapia, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Me alegro de verte. Muchísimas gracias. Estábamos por recordando, venir. no sé si fue la última vez, no sé si algún año después has venido, pero creo yo que no. Año 2015. ...junto con el amigo Fran Rubia... ...dos fotógrafos almerienses que fuisteis premiados... ...a nivel internacional por vuestras obras. Sí, tuvimos un premio importante a nivel internacional... Eh, ...en este caso el concurso más importante de Londres... ...y donde conseguimos Fran y yo una categoría... ...y bueno, fue uno de los máximos premios... ...que hemos obtenido los dos. Bueno, esta afición de un tuya de la fotografía de paisaje... ...o naturalista, ¿no? digámoslo así que es lo que tú haces... ...¿esto arranca cuando Juan? ¿Antes de ese premio o pues fue a raíz de antes, esto? Antes, más o menos? arrancó en el 2002... Yo soy agricultor, no me dedico a la fotografía y bueno, en el 2002 decido ingresar en el taller fotográfico de Roquetas de Mar y bueno, ahí poquito a poco fui descubriendo mi vocación por el mundo de la fotografía uh -huh. y ha tardado día ya casi 18 años. Sí que es con tu explotación agraria, evidentemente. Sí, sí. Ese es lo que te ha de comer por sí, ahora, ¿no? Exacto, exacto. <laughs> Ese es tu trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, ha participado junto también con, con David Santiago, que es tu, el coautor co del libro, tu, tu amigo, él de Guadalajara. Él es de Guadalajara. Es, es, aporta una visión, bueno, una visión un poco más, más técnica ¿no? de, del tema de la fotografía pero los dos habéis participado en el curso de verano de la Universidad de Almería hablando de fotografía ¿no? sí, sí, la Universidad de Almería este año ha contado con nosotros dos este año iba eh, el, el tema estaba centrado en herramientas para la creatividad y bueno, el libro también habla sobre dos caminos hacia la creatividad, digamos que David Santiago se apoya en la parte técnica-técnica de, de la cámara como herramienta y yo digamos que me centro un poquito más en, en aspectos reflexivos sobre la mirada personal cómo seleccionar tus motivos fotográficos cómo interpretarlos etcétera etcétera qué tal los alumnos los inscritos la muy bien muy bien eh, había sobre 50 sobre 50 alumnos y muy participativo y la verdad es que muy cómodo y la experiencia online juan qué tal muy bien la verdad <laughs> es que bueno a lo largo de estos años con david he estado realizando talleres fotográficos a nivel nacional y eran todos presenciales y este año con lo del covid bueno. no hemos visto obligados a hacerlo todo online y bueno es una experiencia nueva es y, lo que hay hay que adaptarse lo que es lo que hay, claro. exactamente. vamos viendo imágenes si sois tan amables compañeros del interior de algunas de las fotografías de este libro y me cuentas bueno tu parte tu aportación a a, a pinceladas de luz Juan. Bueno, eh, el, libro se, el libro está centrado, en, hay tres grandes bloques, como veis ahí en una maqueta hay, hay grandes participaciones de grandes fotógrafos a nivel nacional y digamos que yo, como he dicho, me centro en, la, en el tema de la percepción, de cómo seleccionas tus motivos, cómo lo interpretas. Eh, me adentro también en el lenguaje visual a través de cómo a través de los niveles de expresión el abstracto el simbólico el abstracto te pueden dar nuevas posibilidades de, de experimentar el paisaje mm. eh, hablo de la inspiración del estilo fotográfico etcétera este todo este tipo de, de técnica además demás, esto lo, lo ha ido aprendiendo con el tiempo ha ido estudiando formándote y demás no la, ver, la verdad es que nunca he parado. No, es que, no, que no se puede parar, ¿no? ¿no? se puede parar. Digamos que en el 2002 empecé en el taller fotográfico de cero, y bueno, después de cinco o 6 años salí del taller y seguí formándome a través de libros, otros talleres en otros lugares, y, y a día de hoy sigo estudiando porque es el único camino. Esto comentaba Domingo Leiva, que, que, que has visto hace un ratito que ha estado por aquí esta tarde, que ese, ese paso del analógico al digital y del digital a la, a la inteligencia artificial aplicada a la fotografía, ¿no? Sí, bueno, digamos que un paso más, ¿no? Sí, te ve obligado un poco cómo va avanzando la fotografía a lo largo de la historia. Te va avanzando, te va, digamos que adaptando y, y tienes que seguir aprendiendo. Según va cambiando la fotografía, te tienes que adaptar a uh -huh. esos tiempos. Esto que estamos viendo, evidentemente, son fotografías que están dentro de este libro, donde en alguna ocasión algo he visto. Utilizáis o utilizas, Juan, eh, espejos, ¿no? Para hacer cierta fotografía de, 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 sí, para sí. o, de un, o de un detalle muy concreto. Sí, ¿no? en mis fotografías las que muestro ahora en la presentación no hay ninguna con espejos. David Santiago sí utiliza mucho los espejos. Lo trabajamos en los talleres fotográficos, sobre todo para inspirarnos en, en movimientos como el surrealismo, donde un espejo lo pegamos a la lente y estamos sacando un reflejo perfecto como si hubiese un embalse delante. Claro. Y, y bueno, siempre te producen imágenes de, de los sueños, ¿no? mm. ...este tipo de paisaje en, en fotos anteriores... ...y eso que estamos viendo... ...un tanto distorsionada, ¿no?... ...esto, es, esto es, es, esa técnica, ese punto... ...es, eh, es algo, digamos, novedoso en, el, en la fotografía de paisaje... ...lo que estáis haciendo... ...bueno, eh, digamos ya, que tampoco estamos inventando nada, existía, ¿no? ¿no? ¿no?... ...pero ya existía y como tú dices... ...el tema de distorsionar la realidad... ...pues te hace sumergirte en la abstracción, ¿no?... ...que quizás normalmente estamos... Eh, ...acostumbrados a fotografiar de un, de, de un plano realista, ¿no?... Pero no podemos olvidar que también existe el nivel abstracto, también el plano simbólico, y donde es bueno empezar a, claro. a interpretarlos de esa manera. ¿no? Por ejemplo, eso. esto podría ser un cuadro de arte contemporáneo. ¿no? Sí, es una fotografía sí. realizada en Río Tinto y donde esos sedimentos han creado ese, ese lienzo pictórico. Qué bueno. Ese arte contemporáneo, el concepto que tenemos de, de, del arte contemporáneo, eh, vinculado o pasado al mundo de la fotografía. ¿no? Sí, sí. Esto sí, puede, sí, y, ser, y, ¿no? de hecho, y de hecho, nosotros, las talleres de fotografía que impartimos, Decidimos influenciarnos en la pintura y donde desarrollamos siete movimientos pictóricos, el simbolismo, el surrealismo, la abstracción, el minimalismo. Intentamos que los, intentamos ofrecer a los alumnos esas posibilidades de expresarse, digamos que ligado al arte, ¿no? Y bueno, yo creo que enriquece mucho la visión mm. de, del alumno. Suele salir al, a la naturaleza cuando hacéis este tipo de... ¿no? Pero, eh... Te desplazas, hay desplazamientos, quiero decir, no solamente te limitas al, al paisaje que puede ofrecer la albería en su provincia, sino que sales fuera de nuestras fronteras, incluso fuera sí, de España. Bueno. Sí, cada vez va viajo menos. La claro. verdad es que estuve un año que estuve realizando viajes con Fran Rubia a Islandia y todo eso, y la verdad es que hoy con los niños el trabajo. Es más complicado. Estoy más recortado. Y bueno, no sé si ha salido alguna imagen. Mi último trabajo la he realizado en el, en el techo de mi invernadero. Ah, sí, sí. <laughs> donde bueno fotografía como unas texturas de cal y plástico, así se llama, paisajes de cal y plástico y, y trata un poco de representar mediante metáforas visuales pues, paisajes invernales, ¿no? Que parecen montañas, árboles, etcétera, etcétera. Bueno, pero a veces da la impresión que también ocurre con el arte contemporáneo, eh, en el mundo de la pintura, hablamos de que a veces eh... Es difícil asimilar o entender lo que uno está viendo, Juan. También ocurre con, sí. con este tipo de fotografías? Sí, ser, sí, ¿no? cuando enseñamos, de hecho, nuestra fotografía fotografías abstracta o simbólica, hay gente que no sabe de dónde salen esas imágenes, ¿no? No mm. sé si te refieres sí, sí, a. Sí, sí, esto, esto, es. O sea, claro. ven las imágenes, vale, y esto, esto dónde es? Entonces, un poco la magia de la abstracción. ¿Dónde eh, es y lo que quiere decir? Bueno, claro. Por ejemplo, esto que, tú, esto que tú estás contando, lo que has hecho en el plástico del invernadero. ¿no? Sí, sí, bueno, la serie que hice El Plástico del Invernadero la considero una serie simbólica, ¿no? donde ya el espectador sí está reconociendo paisajes nevados, eh, montañas, árboles, pero no son reales. Claro. No son reales. ¿Dónde te gustaría marchar si pudieses hacer en fin, un gran reportaje, una colección de fotos? ...de naturaleza pues... de paisaje, y demás... ...algún sitio que tengas en mente que, en fin... ...pues la verdad que, que no, no te nada, sabría decir... Cada, cada, ...cada año estoy... ...cada año estoy más, como más reacio... ...a viajar fuera... ...porque me estoy dando cuenta de que... ...fuera... ...fuera del plató por ejemplo... ...pueden existir imágenes que... Claro. que están ahí, están ahí... ...tenemos que aprender a, a visualizarlas... ¿no? ...entonces me he dado cuenta que... ...no necesito viajar fuera de España... ...para conseguir imágenes diferentes ¿no?... Mm. Pero es, es saber mirar, lo que tenéis los sí, fotógrafos, claro. Por supuesto. Pero esa, eso lo tenemos todos, Juan, Juan, es lo que pasa, tío. Eh, es difícil, es educar la mirada y, <laughs> claro. y bueno, eso yo creo que a base de dos años. Lo único que, bueno, sí es verdad que ha sido una de mis grandes inquietudes a lo largo de estos años, ¿no? Conseguir una mirada personal y bueno, el tema de conseguir una mirada propia te hace adueñarte de las cosas, ¿no? Y, y conseguir imágenes que antes nunca nunca había obtenido. Pero aquella, yo recuerdo, te, 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 lo recuerdo un poco porque han pasado unos cuantos años, aquella imagen. Que te premiaron en el año 2015, recuerdo un premio a nivel internacional, nada tiene que ver con el trabajo que estás haciendo ahora. Sí, sí totalmente, totalmente diferente. diferente de ¿no? hecho, ha salido la presentación, era una golondrina que pasaba a través de, una, de un cuadro, de una pintura. Bien. Y bueno, a día de hoy, digamos que empecé en un plano realista, documentando el paisaje de nuestra tierra y de otro entorno Y digamos que hoy día, eh, bueno, pasé a un plano más, mucho más abstracto y ahora estoy realizando fotografía mucho más simbólica. Y bueno, Digamos que eh, adentrarme en esos niveles, digamos que me está ofreciendo fotografiar las mismas cosas, pero de distintas maneras. Mm, claro. ¿Con David Santiago sigues colaborando al margen de, de ser coautor? Sí, sí, seguimos libro. haciendo sí. talleres. De hecho, todos los talleres de primavera-verano los hemos tenido que cancelar. Teníamos un taller muy bonito en la Provenza de, de Francia, mm -hmm. donde íbamos a hacer la ruta del impresionista, intentando captar cómo cómo pintaron los impresionistas aquellos paisajes, pero lo iban a hacer a través de procesos fotográficos. ¿no? Qué chulo, ¿no? Un viaje muy bonito, se ha tenido que cancelar y bueno, tenemos... ¿Por, ¿Por dónde transcurre esa ruta de los impresionistas? Bueno, ¿no? se llama ah, la ruta de Arlette. Y, y bueno, de hecho el taller lo hemos tenido que cancelar, lo retomaremos el año que viene. De hecho, a finales de este mes vamos a ir él y yo con, la, con una furgoneta a planificar un poco el taller y la verdad es que tiene muy, muy buena tiene pinta. ¿Tiene buena pinta eso? Sí, eh? sí, es muy bonito, yo creo que va a ser muy bonito. Oye, este libro que tengo en las manos, Pinceladas de, de Luces, para la gente que está en casa, aficionada a la fotografía o que se está adentrando y demás, y que quieran echar un vistazo, ¿dónde se puede adquirir esto? Bueno, Pinceladas de Luces se puede adquirir a través de nuestra de nuestras páginas web, o a través de la página web de David Santiago o de Juan Tapia, www.juantapiafotografia.com, Y nada, por ejemplo, en Roquetas de Mar en la librería Metáfora, y bueno, ahí podéis hacer la, la compra si, si le interesa. Bueno. Pues muy bien, oye, con Fran Rubia, ya que ya hablamos de, de, de otro fotógrafo almeriense, ¿hay, hay contacto? ¿ves? Sí, sí, -tú, sí, ¿tú, sí hay seguimos en contacto? contacto. Lo que pasa sí. es que, que Fran, digamos que en esta época es cuando más trabajo tiene, pues también se dedica al campo, es técnico eléctrico, ¿no? Sí. Y, y ahora es cuando más trabajo tiene, yo ahora cojo un poco más de vacaciones y digamos que no. Pero sigue Fran también. Sí, a fin, sí, a fin, sigue, a fin, sigue a fin, disparando, sigue disparando. Bueno, te con la visita, Juan, enhorabuena, hombre. Sí, muchísimas gracias. Por la parte que te toca, un saludo para David Santiago si nos llega a ver desde este plató.